La exposición Diseño Seda y Flores propone al visitante un viaje a través de uno de los encuentros más fascinantes que nunca ocurrieron entre el considerado gran arte y la manufactura, las artes útiles o las artes aplicadas. Y lo que cuenta es un periodo histórico muy especial de la historia de Valencia y de su entorno geográfico, en el que la pintura de naturalezas muertas, la pintura de flores, se encuentra con la pujante industria textil y da lugar, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, a uno de los momentos más florecientes de la manufactura sedera. Lo que se ha planteado desde el Museo de Bellas Artes es, por una parte, presentar esa industria textil, que es desde la Edad Media uno de los motores económicos de Valencia y de su entorno. Pensemos que la ciudad llega a tener en algún momento hasta 4.000 telares en activo, con una producción muy rica que no solamente se encarga de generar la materia prima a través de los gusanos de seda y el cultivo de las moreras, sino de su manufactura y de su exportación. Esta pujante industria textil, además, se agrupa a finales del siglo XVII en el Colegio del Arte Mayor de la Seda por voluntad de Carlos II, del último rey Habsburgo. Paralelamente, se desarrolla en la ciudad, pero en realidad en toda Europa, el desarrollo de la que conocemos como pintura de género, pintura de bodegones y pintura de flores. Este género, que tal vez para un público actual podría parecer un género menor, por debajo de otros géneros figurativos como la pintura de historia o la pintura de escenas religiosas, aparece a finales del XVI con una clara idea de plasmar las capacidades del pintor para copiar la realidad y reproducirla de forma veraz. Aquí surge ese mito del pintor como creador de naturaleza, como ser capaz de, casi podríamos decir, mostrarse como paragón del propio Dios creador, que es capaz de dar luz a estas naturalezas muertas, a esta pintura de flores, que en el caso valenciano, con el desarrollo del siglo XVIII y una particular coyuntura artística y artesanal, se va a encontrar con la seda para dar lugar a una de las mayores creaciones de la Europa moderna. Hablar de la industria de la seda en Valencia es hablar de un proceso histórico largo, complejo y especialmente muy peculiar. Si centramos la atención en época medieval, la seda valenciana ha destacado siempre por la calidad del producto de la fibra de seda en bruto, que era comercializada no solamente en el ámbito peninsular, sino especialmente en Europa. Destaca concretamente la importancia que en aquella época tuvieron grandes centros sederos como Granada, como Toledo especialmente, que era el centro más singular. Y Valencia destacaba especialmente en el ámbito de la tejeduría, en el ámbito del textil, por la importancia remarcada que tuvo la confección del vellut, ¿no? Ese terciopelo que los genoveses trajeron consigo en el siglo XIV y que dio lugar no solamente a la fisonomía de un barrio muy peculiar del centro histórico de Valencia, sino también a su propio nombre, como es el barrio de Velluters. En aquellos momentos los tejidos más destacados iban a ser efectivamente el vellut, el brocado, tejidos pesados que además tenían un diseño muy estándar, muy canónico en cuanto a sus formulaciones estéticas, que poco a poco y especialmente con la llegada de la época digamos de influencia francesa, concretamente del gran centro sedero de Lyon, van a verse obligados a renovar parte de su estética. Es en esos momentos en los que se produce un cambio sustancial dentro de la importancia que en Valencia van a adquirir los telares, las fábricas de tejido, que van a pasar de esos modelos artesanales y gremiales a las primeras protoindustrias donde los telares van a tener un papel fundamental.
y sobre todo van a verse obligados a realizar otro tipo de tejidos más complejos, con diseños innovadores, que necesitaban renovarse, ¿no?, y actualizarse con una cierta celeridad y rapidez, adecuándose a las modas que se reclamaban en aquellos momentos y en los que Lyon se había convertido, con figuras como Philippe Lassalle o como Jean Rebel, en grandes centros de producción. Los tejidos más pesados, como los brocados con oro y plata, los vellús, van a continuar estando presentes, pero sobre todo va a aparecer el espolín. El espolín generaba además una gran riqueza decorativa y una forma de tejer el tejido muy específico, donde la trama y la urdimbre era recorrida por un pequeño canuto de madera, que es lo que se llama espolín, y producía el efecto de espolinado, ¿no?, es decir, de tejer sobre una base, sobre un fondo de color liso o adamascado, las formaciones florales o vegetales con ricos colores que daban lugar a esos espolines que hoy constituyen parte de la identidad también de la indumentaria valenciana. A lo largo del siglo XVIII, con el reformismo de la nueva dinastía Borbón, comienzan a fundarse a lo largo y ancho de toda la geografía española las conocidas como reales fábricas. El caso del mundo textil no es una excepción, y así, primero en Talavera de la Reina y después, en 1753, en Valencia, se crea la Real Fábrica de Tejidos de Seda. La creación de esta Real Fábrica en la ciudad de Valencia no responde a los criterios que hoy entenderíamos como una institución fabril, sino que, más allá de la sede central, situada en el centro histórico de Valencia, lo que hace la Real Fábrica a partir del 53 es conectar todos esos telares, todos esos talleres que existían ya previamente en la ciudad, y los dota de un sistema de control de calidad que es necesario para la aplicación de ese sello de la Real Fábrica. De esta manera, lo que se pretende es relanzar la producción textil valenciana y situarla a un alto nivel de competencia internacional, pensando sobre todo en competidores como la Gran Fábrica de Lyon, que está proporcionando a toda Europa los últimos gritos en tejidos, diseños y lo más novedoso que se produce en la industria textil sedera. Con el objetivo de ser competitivo internacionalmente, en 1753 se contrata a Pierre Sauban, un tejedor y diseñador de textiles francés, para crear una escuela anexa a esa Real Fábrica, de manera que a partir del 53 empiezan las enseñanzas artísticas para que los artistas valencianos, los artesanos valencianos, sean capaces de proporcionar a los tejedores diseños capaces de competir a nivel internacional. Esta primigenia escuela va a pasar en el 78 a la recién creada Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y en el 84 se convertirá en Escuela de Flores y Ornatos Aplicados a los Tejidos. A partir de este momento, con su primer director Benito Espinós y hasta la disolución de la Escuela de Flores y Ornatos en 1855, se va a desarrollar una notable escuela de pintores de flores. Con la Escuela de Flores y Ornatos Aplicados a Tejidos, profesores y alumnos como Benito Espinós y Miguel Parra van a empezar a producir maravillosas creaciones de pintura de caballete, en las que cada una de las especies florales, muchas veces dibujadas, copiadas del natural, se van a traspasar a la tabla o al lienzo. A partir de aquí, generaciones de pintores de flores, con José Antonio Zapata, con José Romá y otros muchos, van a prolongar esa excelencia de la pintura de flores hasta finales del XIX o principios del siglo XX, con, pensemos, figuras como Pinazo o Mongrell. Esta pintura de flores, esta formación de profesionales de la pintura, de grandes pintores capaces de recrear con todo el detallismo cada especie floral, va, una vez aprehendida la manera de pintar estas flores, a pasarlas al dibujo, a los modelos, para ser susceptibles de ser traspasados a tejidos. Se va a producir
de esta manera, ese feliz encuentro entre la alta pintura, la pintura generada en la Escuela de Flores y Ornatos en el seno de la Academia de Bellas Artes, y la manufactura textil, que gracias a esa connivencia con los pintores va a ser capaz de producir las más maravillosas creaciones de la seda valenciana. En la Escuela de Flores y Ornatos van a trabajar precisamente en la confección de este tipo de modelo aplicado a la industria de la seda, que va a experimentar una revolución muy significativa con la aparición del telar yácar. El telar yácar va a basar su proceso en una semimecanización del proceso de la tejeduría, de tal manera que el proceso de levantar el hilo y mover, por tanto, la trama y la urdimbre para generar el paso del canutillo del espolinado se va a realizar a través de un sistema de cartones perforados que en su día fue considerado como el primer gran ordenador del mundo, porque en definitiva no deja de ser un lenguaje binarios de vacíos y llenos a través de los que los hilos suben y bajan. Y ese proceso va a tener su traslación a las puestas en carta, que tendrá concretamente su réplica en el paso de la cuadrícula, que se ve muy bien en algunas de las composiciones en la exposición, al papel milimetrado, de tal manera que con exactitud el papel milimetrado regía precisamente esa mirada concreta que el tejedor tenía que tener sobre qué hilos se producían y cómo se debía ejecutar esa perforación sobre los cartones, que eran en definitiva lo que movía la gran maquinaria de los telares que comienzan a tener una amplísima presencia en Europa a principios del siglo XIX y que en la industria valenciana aplicarán de una manera muy temprana la empresa Garín en 1820, hoy situada en Moncada, podríamos decir la empresa más longeva e histórica de las industrias de la seda valencianas, y posteriormente a mediados del siglo Catalá, hoy Compañía Valenciana de la Seda, y posteriormente ya en los años 70 del 19 Camilo Miralles, que son las empresas que siguen manteniendo viva no solo la memoria, las formas de hacer y ese conocimiento ancestral basado en la fabricación de la seda valenciana. La conjunción entre pintura de flores e industria textil, así como la generosidad de una de las mayores coleccionistas de indumentaria histórica que existe en este país, María Victoria Liceras, nos ha permitido realizar relaciones de espejado entre obras pictóricas de la colección del Museo de Bellas Artes y piezas de indumentaria montadas sobre maniquí. Ocurre así, por ejemplo, con la maravillosa Figuras de casacas jugando en un jardín de Joaquín Sorolla, en la que el pintor valenciano ha realizado una pintura de casacón en la que se recrea una fiesta de finales del siglo XVIII en un maravilloso entorno natural. Aquí las damas aparecen vestidas con indumentaria tipo bateau a la francesa, tal y como hubieran aparecido en una fiesta versallesca de finales del siglo XVIII. Afortunadamente, hemos podido espejar esta composición con dos magníficas creaciones de ese momento, de finales del XVIII, una en marfil y una con base rosada, en la que el tejido espolinado de seda, de probable creación valenciana, se configura con esta maravillosa indumentaria de tipo versallesco con faldas encoladas, tipo bateau. La exposición Diseño, Seda y Flores se cierra mostrando cómo algo que podría ser considerado simplemente una reconstrucción histórica, ese feliz encuentro entre arte y artesanía, entre creación artística e industria, se proyecta hoy en día y tiene una continuidad en el siglo XXI. Así, el cuadro de Pinazo, floreal, que muestra a cinco mujeres, en realidad cuatro mujeres y una niña, vestidas con el traje típico de valenciana, realizado con espolín de seda,
que se espeja a su vez en una magnífica creación textil de la colección de Victoria Liceras de en torno a 1800, tiene una proyección en el mundo actual a través de factorías, de creadores, de industriales, de manufactureros que siguen activos hoy en día, pero que hunden sus orígenes en ese momento mágico de la industria valenciana a finales del XVIII y principios del siglo XX. Estoy hablando de otro de los participantes, con su generosidad, en la estructura de esta exposición, la fábrica Garín de Moncada. Una manufactura, la manufactura Garín de Espolines de Seda, que se crea a finales del siglo XVIII, en plena eclosión de la Escuela de Flores y Ornatos, y que se establece como factoría en 1820. A partir de este momento, creaciones arquetípicas, diseños que todos probablemente conozcamos con el nombre de Valencia, Carpio, Ramón, San Vicente o Espigas, empiezan a producirse con una minuciosidad y un cuidado en la confección manual del espolín de seda, costosísimo, con una gran inversión de tiempo, de dedicación, para vestir esos trajes de valenciana que son casi hoy en día una seña de identidad de esta comunidad. Esos espolines, sin embargo, que vemos en esta muestra enmarcados en las paredes y que tienen tal calidad estética que parecen realmente cuadros, parecen pinturas en su marco y con su passepartout, no solamente fueron creados para la realización de estos vestidos de valenciana. Pensemos que hubo un momento en el que la seda, que ahora parece un producto exclusivamente de lujo y vinculado a una determinada indumentaria, fue empleada para vestir cada elemento de la vida de las personas que tenían capacidad para utilizar este material. Estos espolines de seda fueron empleados para tapizar, para vestir las paredes de las viviendas, para crear cortinajes y colgaduras y también para vestidos, no necesariamente de valenciana, ya que su calidad estética, su belleza y la minuciosidad del detalle con el que están realizados siguen siéndolo hoy en día y lo seguirán siendo en los siglos venideros.